Hola, good evening, Chair One. Can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening to everyone. So, just let me read some message that someone sent here. It says, hello, teacher. Okay. Está bien, Elisa. Gracias por informar. Okay, so I don't know if you verify or if you see the message that the staff of Investor Partido left in the chat. You verify that? ¿Vieron ustedes pues, el mensaje yes, que les compartieron? ¿Sí? Yes, teacher. ¿Cómo vamos ahorita con la plataforma? Cool. ¿Y ha tenido algún inconveniente? Solo falta el examen. Solo que hoy no voy a estar hablando mucho, profe, porque estoy un poco malo en la garganta y la tos. Ah, de acuerdo, Francisco, no se preocupe. Pero aquí voy a estar participando cuando pueda. Ah, excelente. Sorry, gracias. Bien, excelente. Bueno, solamente comentarles un poco, ¿verdad? En esta semana, el objetivo que nosotros debemos cumplir sería pues, lograr por lo menos terminar la sección número 3 y el examen de medio curso, que es el que ustedes tienen disponible en la plataforma. Si alguien tiene algún inconveniente referente a los ejercicios que ahí aparecen o a las actividades que se desarrollan en la sección 3, pues este es el momento idóneo para que nosotros podamos consultar. ¿Alguien tiene que tenga alguna pregunta o algo? Yo solo una pregunta, pero no sé si todavía es momento, sobre el tema de cómo utilizar hub y had, si no me lo recuerdo. ¿Pero cómo utilizar? ¿Cuál me dijo? Si no me acuerdo, en la tercera sección creo que hay un tema sobre el uso de had y hub. Todavía no logro entender si es de la, no me acuerdo si es de la tercera o de la cuarta. Ya, yo creo que es de la tercera. Pues cuando llegue la sección. Y es la que vamos a desarrollar ahorita. Okay, gracias. Va, excelente. Vaya, dígame, don Oscar. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches a todos y a usted. Yo tengo problemas en el 213 porque he tratado de poner todo lo que se me ha ocurrido. Ajá. Y no le hallo. Revisemos. Cuando dice Where Jason go, yo le he puesto San Francisco. I went to San Francisco. Jason went to San Francisco last week. I went to San Francisco. He went to San Francisco y me da. Ninguna le funciona. Vale, ya vamos a ver por qué problema. Vamos a ver. Aquí está. Le voy a mostrar la pantalla. Denme un segundito. Solamente quiero. Que está un poco lento mi internet. Vamos a ver. Sección 2. Don Oscar, revisemos, bueno, porque ya la tengo aquí marcada, de hecho esta la trabajamos aquel día. Revisemos a ver cuál es el inconveniente aquí. Bueno, tenemos esta, ¿verdad? Es la número 1. Veré que no la veo, va, correcto. Va, yo le he puesto San Francisco, le he puesto de varias maneras y no me la da como buena. Vaya, perfecto. ¿Y será que ahorita está desde su computadora? ¿Será que nos comparte? Porque es que, vaya, puede, no sé si ocurrirá esta situación y lo hablábamos el día de ayer, don Oscar, es el uso de los puntos. En la indicación, ahí dice no olvide colocar el punto final, pero en esta respuesta nosotros, en el caso de la número 1, nosotros no debemos colocar el punto porque no se necesita. O sea, no es
requisito colocarlo. Ajá, correcto. Vale, voy a... tal vez tiene un espacio, teacher. Ya vamos a revisar. Vamos a ver. Don Francisco, muéstrame. Don Francisco, don Oscar, perdón, mire, disculpe que lo estaba confundiendo. Lo estaba confundiendo, mire, que es Francisco. No problem. Don Oscar. Vale, yo le he puesto San Francisco y se lo he puesto con acento. Ah, vaya, ahí nosotros debemos quitarle el acento. Recuerde que en inglés no utilizamos las tildes. Ah, ok. Sí, la dio buena. En la segunda yo he puesto tal vez como dice usted, el punto no es necesario. Uh-huh. Vaya, ¿cuál es la respuesta que tiene ahorita? Yo le he puesto, como ahí preguntan, did he enjoy it? Ok. Entonces yo le he puesto, he loved it. Va, aquí, solamente... Creo que ya sé por dónde va la situación, Oscar. Cuando nosotros tenemos una pregunta de yes, no question, nuestras respuestas ya están definidas como sí y no y tienen una estructura. ¿Recuerda usted que cuando utilizamos yes, nosotros vamos a utilizar el yes, una coma, el pronombre y el auxiliar? Yes, I did. Ajá. No, en este caso sería he, porque estamos utilizando... Did he enjoy it? Acuérdense, si utilizamos tercera persona, en la respuesta también vamos a utilizar tercera persona. Revise de esa forma. Yes, he does. Yes, comma, he did. Y un punto al final. Ah, y un punto al final, sí, porque es una oración. Vale, correcto. Sí, la fea. Vale, por ejemplo, en la tercera yo he puesto que, porque ella dice, ¿dónde estuvo Bárbara, va? ¿O dónde fue Bárbara? Okay. Where did Bárbara go? Sí, where did Bárbara go? Entonces yo he puesto, she stayed at home. Oscar, una pregunta, solo una pregunta. She stayed home. Don Oscar. ¿Qué? Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Vaya, este tema lo hablamos también en el grupo de WhatsApp y le estuve diciendo que, por cierto, por molestar, les puse, ella estuvo en casa y solo así les contesté y les dije, no les voy a dar la respuesta, pero en teoría sí se la tiene en español. Es que yo también le he puesto, sí, está at home. Bueno, aquí solamente un detallito, tal vez corregirlo aquí. En este caso, nosotros, solamente podemos dar una respuesta bastante corta y escribir home. Y eso es todo, ¿sí? Y esa sería una respuesta válida. Pruebe de esa manera. Como dice, completa, ¿verdad? Sí, pero en este caso, pues, es válida una respuesta corta. Sí, la agarró. Sería bueno que nos compartiera la pantalla al compañero, ¿no? Oscar, no sé si nos comparte su pantalla, para ir viendo un poco. Como es la última que me falta nomás. ¿Cómo lo compartir la pantalla? Bueno, vamos a hacerlo entonces, permítanme. Bueno. Compartir pantalla, ¿no? Sí. Compartir pantalla, historia, optimizar video, WhatsApp. No lo encuentro. Es un botón verde que aparece en la parte inferior. Dice compartir pantalla y luego selecciona pantalla 1, screen 1. Algo así dice. Ahí está, excelente. Uh-huh. Ahí está, perfecto, gracias.
Vaya, la última. Did she enjoy it? Este es un poco similar a la segunda, ¿verdad? Ah, ya, yes, she did. Sí, correcto. Entonces ahí sería yes, she did. Sí. Inténtelo. Veamos. Va, el punto al final siempre. Ah, sí, correcto. Acuérdese, cuando son oraciones completas, sí requiere el punto al final. Va, ahí tenemos nosotros la respuesta. Aplausos. A mí lo que me entusiasmó cuando decía que intente con respuestas completas. Ah, sí, no, es que en algunos casos, sí se puede con respuestas cortas y generalmente, va, lo correcto es nosotros contestarlo utilizando las respuestas largas, pero si nosotros vemos como hay un espacio, por ejemplo, en el caso de la número 3, donde dice, where did Barbara go? Aquí simplemente nosotros podemos contestar home, y está válido, ¿ok? Cuando son respuestas en las cuales nosotros hacemos uso de auxiliares, aquí nosotros debemos mantener la estructura que ya hemos venido estudiando. Por ejemplo, si utilizamos did, vamos a utilizar el afirmativo más el sujeto más el verbo auxiliar, ¿sí? Si fuese negativo, pues el negativo, el sujeto, el verbo auxiliar y el adverbio negativo, ¿sí? Eso siempre lo vamos a tener. Y no solamente con el did, sino que también vamos a utilizarlo con el had. Vamos a utilizarlo también con el verbo to be, según las estructuras que nosotros tengamos, ya sea en las conjugaciones de is, are, am, o en las conjugaciones de was and were, ¿ok? Siempre, siempre las vamos a mantener de esa manera. Muchas gracias por todo. No, con todo gusto, que para eso estamos, ¿sí? Para solventar preguntas. Francisco, dime. No, los compañeros, también vieron que se le trajo por un segundo al profe el audio, o mientras me está comenzando a fallar. Ahí van a disculpar y gracias. A ver. No, todo bien. Vi que se trabó por... Qué miedo, mi internet. Bueno, gracias. Vale. Bien, vamos a bueno, primero agradecerle a Francisco, pues he visto que ha estado ahí, por ahí, ayudándole a sus compañeros. Muchísimas gracias. Se aprecia mucho, pues, esa colaboración que nos está haciendo ahí. Segundo, me gusta ayudar, profe, a mí me gusta ayudar, pero de acuerdo. No doy la respuesta completa porque claro, es que no es facilitar todo el material, ¿verdad? Sino que la idea es que todos vayamos poco a poco comprendiendo por qué de una u otra cosa, ¿ok? Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a movernos nosotros a la sección número 3, in the section number 3. So we're going to move there because we're going to be discussing some topics there. Just let me show you something. Okay, give me just one moment. Because we have a topic here that it says, what's your neighborhood like? And there are some topics, in a specific topics that we must discuss. For instance, we have one in the lesson objective number one. I'm going to share to you right now. So here, it says, in these sessions, participants will listen to a conversation between neighbors asking about places in town. Pay attention to there is, there are, and also one, any, and some, okay? There we're going to see vocabulary, and also we're going to see how we use these expressions like there are, there is, okay, one, any, and some. Right now, what we're going to do is just pay attention to the conversation. There we're going to find these structures. Okay, later on, we're going to move to a 3.2, and we're going to be discussing where we use it and how we use it, okay? Right now, just pay attention to this conversation. Now I'm going to share game because I haven't shared the audio.
Give me just one moment here and let me share this, please. Share sounds. Okay. Pay attention to this. Welcome everybody to section 8. What's your neighborhood like? As we always do, we listen to a conversation in order to get ready for our topics, which will include places around town, location, and there are. In this session, you will listen to a conversation between neighbors asking about places in town. Pay attention to there is, there are, one, any, and some. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes? I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center, too. A barber shop? Okay, I'm just going to move to this part because when I see this conversation here, we're going to discuss these expressions. This is going to be like a previous knowledge that we're going to share here. Can you please just identify where we use these expressions like some, there is, there are. So do you know the uses of it? ¿Sabemos cuándo se utiliza el there is, cuándo se utiliza el there are, cuándo utilizamos el one? ¿Sí? There is, como una, significa hay, ¿no? No, teacher. Vaya, don Ricardo ahí nos daba la traducción. Ajá, ¿qué más? Francisco dice que no. Ajá. ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo utilizamos el there is y el there are? There is es cuando significa hay, pero en singular, y there are cuando es hay, pero en plural. En plural. Perfect. So there we have the meaning of it in Spanish, but just let me explain a little bit how we use the there is and there are. Okay, usually we use those expressions in order to point something. Okay, so and you have already mentioned this. We use there is when something is plural and there are when something is. I mean, there is when something is singular and there are when something is plural. Okay, it's the opposite of it. So, si nosotros, la idea principal del uso del there is y el there are es hacer o señalar algo en específico. Sí, cualquier cosa podría ser a la que nosotros hagamos referencia. Sí. Existen otras expresiones, denme un segundo, solo voy a salirme de aquí y nos vamos a mover a la sección número 3.3. Existen otras expresiones como one, any, some, que nosotros también podemos discutirlas. Ahora, ¿cómo usamos nosotros esta estructura en las diferentes oraciones que nosotros ya hemos marcado anteriormente, en el presente simple, en el pasado simple? Y ojo con esto, porque el there is y el there are, en este caso nosotros lo vamos a estar utilizando, así como lo tenemos en pantalla, en oraciones en presente simple. Ahora, ¿cuáles serían las formas que utilizaríamos para el pasado simple? Did. ¿Qué dijimos del uso del verbo to be? Cuando utilizamos el verbo to be como principal, ¿se utiliza el did, sí o no? No, was. ¿Cuáles utilizamos? Excuse me, was and were. Was and were. Was and were, ok. No, cuando utilizamos el verbo to be, que en este caso en pasado sería was, were, nosotros no utilizamos el verbo auxiliar. O con eso, ¿sí? Bye. El equivalente en presente sería there is, there are. El equivalente en pasado sería there was, there were. Pero ahorita solamente nos vamos a quedar con la oración en presente simple.
nos vamos a mover a esta sección del 3.3 y vamos a escuchar el audio que ustedes tienen preparado pues, en la plataforma, y seguido de ello discutimos este tema. Vamos a pasar a... Bueno, les voy a compartir la pizarra y les voy a compartir algunos, una información extra, adicional, a este tema. Denme un segundito. Vamos a ampliar esto y lo vamos a reproducir. Presten atención, por favor. Hi everyone, welcome back to another session. This time we'll learn to ask if there is or not a particular place in town. We'll go over prepositions of place which will help us give directions. In this session, participants will learn how to ask and answer questions with there is, there are, one, any, and some. There is, there are, one, any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't, but there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't, but there are some on Third Avenue. No, there aren't any around here. Prepositions. On. Next to. Near. Close to. Across from. Opposite. In front of. In back of. Behind, between, on the corner of. If you want to know if there is a place near you, we do it by saying, is there a near here? Of course, the answer will depend on if there is or not. You may answer yes, there is, or no, there isn't. If your answer is yes, there is, you may continue by saying, yes, there is one next to the gas station. Prepositions of place. Let's go over the prepositions by looking at the map. The post office is on Main Street. The gas station is next to the public library. The shopping center is close or near the public library. The telephone booth is across from the gas station. The plaza is in front of the post office. The electronics store is behind or the back of the post office. The plaza is between First National Bank and the grocery store. The gas station is on the corner of First Avenue. Make sure you practice and understand each to know if there is a place near you. On. Okay, well, we're gonna see the preposition of place later, but what we need to focus right now is in the uses of there is and there are. Bien, importante, solamente repetir, ¿verdad?, la información que ya di hace un momento. El there is y el there are nosotros lo utilizamos cuando queremos apuntar hacia algo, señalar algo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos oraciones en este cuadrito, en este caso están construidas en una forma interrogativa, ¿okay?, para que nosotros pues, podamos utilizar los yes no questions haciendo uso del there is y el there are. La primera pregunta que nosotros tenemos ahí nos dice, is there a laundromat near here? ¿Okay? Si nosotros observamos, ahí tenemos nosotros una oración presente simple, forma interrogativa. Eso es lo que nosotros definimos. Ahí ya sabemos cómo construirla. Pero hay una expresión que nosotros debemos tener mucho cuidado. Y es cuando hacemos uso del there. Porque nosotros estamos apuntando, señalando algo. Si mi respuesta es positiva, yo voy a contestar con la expresión yes, there is. Ahí tenemos nosotros una respuesta válida. Ahora, si nosotros vamos a agregar más información a la respuesta que yo voy a dar, aquí vamos a hacer uso nosotros del one. Ahora bien, el one, ¿qué función tiene en la oración?
Cuando sí, se tiene conocimiento de lo, del objeto que se está señalando y lo que se incluye. Es la cantidad también. Ajá. Perdón, ¿qué digo? El número, la cantidad. Ajá. La cantidad. Hace referencia como algo más específico. Más específico. Uh-huh. Vale, son buenas respuestas. Pero hay algo que va más allá de este... pues... está dando la dirección correcta. Ajá. O sea, está dirigiéndolo a la persona correctamente hacia dónde está lo que pregunta. Están preguntando por algo y la persona ya lo mencionó, entonces yo no voy a volver a utilizar el nombre, pues que ya se me está dando desde un principio dentro de la conversación. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes en español, ¿hay algún supermercado cerca de mexicanos? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, hay uno en tal lugar. Sí, hay uno en tal lugar, ¿sí? O no hay ninguno. Bien, ahora, la misma lógica que aplicamos nosotros en español aplica también en inglés. Nosotros vamos a decir, sí, hay uno, o no hay ninguno. Ahora, si vemos, y aquí va donde decíamos, ¿por qué no utilizamos el nombre para hacer referencia? Porque es redundante decir, si la pregunta es, ¿hay algún supermercado mexicano? Sí. Hay un supermercado mexicano, ¿verdad que no tiene esa naturalidad de respuesta en nuestro idioma? Nosotros no vamos y le contestamos a la persona, claro, está bien, lo podemos hacer, es correcto, gramaticalmente pues no hay ningún problema, pero dentro de una conversación no es natural utilizar esa estructura así, ¿sí? Porque es como bien rígida, bien... Repetitivo. Ajá, es como repetitivo, como bien... digamos robotizado, ¿sí? ¿Hay algún supermercado en mexicanos? Sí, hay un supermercado en mexicanos. No contestamos así, no es natural que nosotros digamos respondamos de esa manera. Nosotros decimos, sí, hay uno, o no hay ninguno, y nosotros mantenemos esa respuesta. Pues lo mismo sucede en inglés. Para no ser redundantes con eso, nosotros utilizamos el one, que este one es el que sustituye el nombre, así como nosotros lo utilizamos en español, ¿sí? Perla, ¿qué tal ahí? Dígame. Hola, hola. ¿Alguien quería participar? Yo creo que varios compañeros están teniendo problemas por la lluvia. Ah, vale, perfecto. Bien, entonces quedamos claro con eso, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer referencia a algo que ya se mencionó en una pregunta o ya se mencionó en alguna oración dentro de una conversación, nosotros pues simplemente lo omitimos y en lugar de utilizar el nombre, utilizamos one, ¿sí? Sí quedamos claro con eso. No sé si hay alguna duda. No, teacher. I understand. Okay. So, then we have some other expressions like, are there any grocery stores around here? So we have different answers for it. We can answer like, yes, there are, no, they aren't, or no, they aren't any. Aquí vamos ahora con el uso del any y el some. En el caso del some, nosotros en español lo traducimos como alguno, ¿sí? O alguna. Ahora, ¿cuál sería lo opuesto de esa palabra? Ninguna. 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 Entonces, cuando esto lo vamos a identificar de esta manera. Cuando nosotros tengamos una oración que sea afirmativa, nosotros vamos a hacer uso del some, ¿sí? There are some nice stores on Pine Street.
There are some nice stores on Pine Street. Hay algunas, ¿sí? O en el caso este, de que fuese lo opuesto de eso, nuestra expresión sería, no hay ninguna. Ninguna, exacto, ¿sí? Entonces, esa misma lógica vamos a aplicar nosotros en inglés. El alguno o alguna, nosotros este, lo utilizamos en some. Y el some se utiliza en oraciones que son afirmativas. Ahora, pero este, en el segundo ejemplo que nosotros tenemos ahí, es una oración negativa. ¿Y por qué no estamos utilizando el any en la oración? Tal vez se preguntarán. ¿Se lo preguntaron? No, sí. Porque es muy más extensiva, ¿no? Más extensiva la respuesta. Sí, sí, pero no. Vaya, ya les explico por qué el sí, pero no. Este, no es porque sea más extensa la oración, sino que la oración este, en la cual nosotros estamos dando la información extra está construida en una forma afirmativa. Veamos cómo funciona o cómo está estructurada, mejor dicho, en esta oración. There are, denme un segundo, vamos a seleccionar. No me está funcionando ahorita, annotate. Vamos a ver. No me funciona. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Voy a dejar de compartir un momento y luego. Sí le funciona, teacher, solo es que tarda en aparecer. Vaya. Qué raro. A mí no me lo mostraba. Vamos a ver ahora. Ahí está. Bueno, veamos esta oración. There are some on Third Avenue. La respuesta que nosotros tenemos es una respuesta negativa, ¿sí? Pero sucede que este, nosotros estamos dando una información extra a la que se nos ha solicitado. La respuesta fue, la pregunta fue clara. Are there any grocery store around here? ¿Ok? La respuesta que nosotros hemos dado es una respuesta negativa. No, there aren't. Y estamos bien hasta ahí. Eso es lo que se nos preguntó. Pero como nosotros queremos darle más información a la persona, porque conocemos tal vez de algún lugar este, donde sí hay, entonces nosotros agregamos una oración este, informando o este, agregando, este, en este caso, información extra, ¿sí? Ahora, si nosotros utilizamos el but, ¿ok? Pero, ¿sí? Hay como una condicionante ahí, ¿verdad? Este, no hay ninguna, pero, ¿sí? Hay una en la tercera avenida, ¿sí? La oración, ya la oración de la información extra, el complemento que yo estoy agregando a esta expresión, se construye en una este, base afirmativa, ¿sí? There are some on Third Avenue. Ahora, cuando nuestra respuesta es rotunda y negativa, ¿sí? Entonces nosotros simplemente contestamos, no, there aren't any around here. Aquí ya no tenemos ninguna otra opción, ¿verdad? Nuestra respuesta es no hay, ¿verdad? Entonces, utilizamos en este caso el any, ¿sí? Recapitulemos un poco. Respuesta afirmativa, utilizamos some. Respuesta negativa, pero con opciones, utilizamos some. Respuesta negativa. Y en este caso, que es una respuesta rotunda, o sea, negativa, total, utilizamos el any. ¿Queda claro? Yes. Muy bien. Yes, excelente. Vaya, vamos a practicar. Quiero, este, ahorita solamente que hagamos un ejercicio de los preposition que tenemos también en ese cuadrito. ¿Ok? Tenemos por aquí el on, next to, near and close to, across, opposite, in front of,
in back of, behind, between, on the corner of. ¿Ya manejamos todas estas preposiciones? Estas que salieron, algunas son nuevas para mí. Vamos a practicar. Les voy a, denme un segundo, creo que tengo por aquí. Ah, sí, aquí está. Un enlace que había guardado para esto, denme un segundo. ¿Qué sucedió aquí? No me lo cargo. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos? Ah, este ejercicio, esto ya lo vimos anteriormente. ¿Recuerdan el ejercicio que trabajamos nosotros de las preposiciones? ¿Sí lo hicieron? ¿Sí, verdad? Sí. Entonces no es necesario hacerlo porque es el mismo enlace que les iba a compartir ahorita. Y justo voy viendo que ya lo tenía marcado aquí. Bueno, como ya practicaron esas preposiciones, vamos a hacer este otro ejercicio donde lo vamos a poner en práctica, eso que ya habíamos aprendido. Les voy a compartir ahorita una imagen y ustedes me van a estructurar dos oraciones haciendo uso de las preposiciones. ¿Dónde estaba esta? Dame un segundito. Permítame, aquí tengo una imagen aquí que no la logro encontrar ahorita. Aquí está. Bueno, nos vamos a quedar con esta imagen. Creo que todos ya la podemos visualizar, ¿verdad? No, teacher. Aún no. Aún no. Todavía no. ¿Y ahora? No. No. Yes. Yes, teacher. Bueno, aquí tenemos nosotros esta imagen. Yes, teacher. Pero lo que vamos a hacer es construir dos oraciones haciendo uso de las preposiciones que nosotros ya tenemos, pues, en este caso... En la sección número 2.4, perdón, 3.4, y en el ejercicio pues que nosotros ya hemos venido trabajando, construyamos dos oraciones haciendo uso de las preposiciones y también de la estructura del there is. Recuerden que el there is y el there are es para señalar algo, para apuntar hacia algo, ¿sí? Utilicémoslo, construyámosla y compartámoslas en el chat de... Vamos a hacer en el chat de WhatsApp. No sé si le sale más fácil. Si no, pues hagámoslo en el chat de la videoconferencia. Ambas opciones, pues me parece que están bien. Vamos a ver quién. ¿Quién ya comentó aquí? Ah, bueno. Nadia. Ah, muy bien. Excelente, Marcel.
teacher, yo se los compartí por aquí. Va, de acuerdo, excelente, ya las vamos a revisar. Vale, solamente Nadia y Carlos Hernández, corrijamos las oraciones. Las oraciones están bien estructuradas, ¿sí? Solamente que en el caso, por ejemplo, usted, Nadia, debemos incluir el there is y el there are. En el caso de Carlos, las oraciones están muy bien, pero coloquémosle las preposition of place, las preposiciones de lugar. Ahí tenemos, por ejemplo, la número uno. Le voy a dar una idea, sí. Usted tiene, there is a Canadian pillow, ¿ok? Hay una almohada canadiense. ¿Dónde? Demos más información. Podemos utilizar next to, on, behind. On the bed. On, ok, ya, ajá, muy bien. Varias estructuras que podemos utilizar, pero utilicemos las preposiciones. Dos cosas les pedí. Okay. El uso del there is y el there are y también las preposiciones. Disculpe, no le escuchaba, dígame. Perdón por interrumpirlo. No, y ahí sería, there is a Canadian pillow on bed. On the bed. On the bed. On the bed. On the bed. Okay, thank you. Okay, tenemos por ahí, there are books on the floor. There is a table in front of the bed. Muy bien, excelente. Vamos a ver los que están compartiendo aquí en el Zoom. Tenemos por aquí a Jancy. The bed is next to the table. The chair is in front of the desk. There is a kangaroo on the table. Is there a chair in the room? The karate uniform is on the bed. Muy bien. There is a bed next to the wall. There are lamp. There is a lamp next to the bed. There is a lamp on the table. Cristelia, en este caso, como usted colocó el signo de interrogación al final, debe cambiar la estructura. Solo colocar el is al principio. Is there a lamp on the table? Si fuese pregunta, ¿verdad? Oscar, veamos, are there books on the desk? Muy bien, excelente. Bien, yo creo que la mayoría pues estamos manejando bastante bien esa estructura. Me alegra mucho que lo hayamos comprendido. Me parece muy, muy buenas los ejemplos que estamos utilizando. Yo no sé si lo hice bien, pero lo pasé en el WhatsApp. ¿Podría corregirme, por favor? Sí, claro. Ahorita lo acabo de compartir, ¿verdad? Sí, there gracias. Are kangaroo. Kangaroo is on the... Vale. Sí, en este caso, acordémonos que cuando utilizamos singular, en este caso solo decimos un canguro, ¿verdad? Utilizamos el there is. There is a kangaroo on the table. El otro is que usted tiene ahí, de hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente, para que... ¿Está de más? Ajá, está de más, exacto. Ah, ok. Se lo voy a corregir para que lo tenga. Okay. Gracias. Va, revíselo ahí, Francisco. Sí, lo estoy viendo. There is a kangaroo on the table. Mm-hmm. Gracias, teacher. Muy bien. Bien, excelente. Vamos a ver si le han compartido más aquí. Reina nos dice, there is a pillow on the bed. Muy bien. There are some pictures on the wall. Muy bien, excelente. Vale, excelente. Creo que ya hemos comprendido. Sí, quedó claro el uso del there is y el there are, ¿verdad? ¿Cuándo lo utilizamos? Yes, teacher. A ver, yes, ¿cuándo lo utilizamos?
There is... Para señalar algo. Para apuntar algo. Sí, para apuntar hacia algo. ¿Cuándo utilizamos there is y el there are? Cuando es en singular y el there are cuando es, nos referimos a más cosas en plural. Sí, más de dos cosas, excelente. Estamos perfecto. Ahora, quiero compartirles, voy a dejar de compartir esta imagen. Pues me parecieron pues muy, muy buenos ejemplos los que ustedes compartieron ahí. Creo que la mayoría acertó con las oraciones. Vale, nos vamos a mover a la lección 3.5. Y vamos a hablar nosotros acerca de el how many y el how much. Es un tema... Sí, how many and how much. Les voy a compartir la pantalla para que lo puedan visualizar. Está en la 3.5, ¿ok? It says, in this session, participants will follow a conversation about neighborhood, taking into account questions like, how many, how much, with quantifiers. Vaya, en español nos aparece ahí, estructura... dice, en esta clase los participantes seguirán una conversación sobre el vecindario tomando en cuenta preguntas usando cuántas, cuántos, cuánto, cuánta. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo funciona esa estructura. Prestemos atención a esto. Primero la conversación, identificamos las expresiones y luego discutimos sobre el tema. Me dicen si no se escucha el audio, por favor. In this session, participants will listen to a conversation about a neighborhood. Hi again. This time we'll study how many and how much. Please notice how they ask questions and how they answer them. Remember, count nouns and non-count nouns make the difference. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. It's pretty safe, right? You heard by that? Bien, se dieron cuenta, ¿verdad? Decía, es bastante seguro, decía. Y le estaba robando el carro. Irónico. Bien, vamos a trabajar nosotros las estructuras en pregunta cuando nosotros queremos saber de cantidades. O conocer de cantidades. Bueno, aquí es, primero tenemos que hablar nosotros de los nombres contables y los nombres incontables. No sé si ya han estudiado este tema anteriormente. ¿Cuáles son los nombres contables? ¿Cuáles son los nombres incontables? Lo tocamos súper poquito. Bien superficial, ¿verdad? No, teacher. Bueno, entonces aquí lo vamos a trabajar nosotros el día de hoy. Wanna see that we have two different nouns, something that we call countable nouns, and the other one are incountable nouns. What are those? Countable nouns are the ones that we use. Voy a decirlo en español, son aquellos, valga la redundancia, que nosotros podemos contar, ¿sí? ¿Cómo así? Bien, si yo hago referencia a X objeto y lo puedo contar, le puedo asignar un número, yo lo tendría en la categoría como nombre contable, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si yo quiero hacer referencia, por ejemplo, al nombre televisores, yo puedo decir un televisor,
dos televisores, tres televisores, cuatro televisores, ¿sí? A eso se le conoce como nombres contables, porque yo le puedo asignar un número, ¿sí? Ahora, existe la otra categoría que se le conoce como nombres incontables. Estos no se les puede asignar un número, no se pueden contar, sin embargo, se pueden medir, ¿sí? Ah, veamos. ¿Cómo? Teacher. Sí. Ejemplo, la agua, la leche. Exactamente. Vaya, ahí tenemos un par de ejemplos. Azúcar, ¿ok? Y nosotros podemos decir, ah, no, pero es que yo sí lo puedo medir. O sea, sí puedo saber qué cantidad utilizar. Sí, ojo con esto. No es lo mismo contar algo que medirlo. Cuando yo cuento algo, le asigno un número. Cuando yo lo mido, utilizo una unidad de medida. ¿Cómo así? Digamos, el azúcar. El azúcar es un nombre incontable. Nosotros no podemos decir, porque es incorrecto, decir un azúcar, dos azúcar, tres azúcar, porque no se puede. ¿Sí? Es incorrecto porque es un nombre incontable. Ahora, sin embargo, yo sí lo puedo medir. Puedo decir, por ejemplo, una cucharada de azúcar, dos cucharadas de azúcar, ¿ok? 5 libras de azúcar. Tres gramos, 8 gramos de azúcar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son nombres incontables que sí se pueden medir, ¿sí? Pero siempre se mantienen en esa categoría como nombres incontables. Si yo, Teacher, una pregunta. Dime. Y si digamos que tengo bolsas de azúcar en un estante, entonces, digamos, sería sugar, ¿verdad? Digamos que tengo 3 bolsas de azúcar, entonces podría decir how many, ¿verdad? Porque allí sí se puede contar. No. Vaya, les explico por qué. Y tiene relación con lo que yo les mencionaba anteriormente. Cuando nosotros hacemos referencia a un nombre incontable, ya vamos a entrar al tema de cuál utilizo, si utilizo how many o si utilizo how much. Pero quiero que quede claro algo. El azúcar es un nombre incontable. Independientemente cómo lo utilicemos, va a ser un nombre incontable. No es posible decir en inglés, cuando hacemos referencia al azúcar, azúcares en plural. No es correcto, ¿sí? Porque no tiene un plural. Ahora bien, sí tiene unidades de medida. Y las unidades de medida pueden variar. Por ejemplo, nosotros podemos decir 2 bolsas de azúcar, ¿ok? 5 sacos de azúcar, 2 cucharadas de azúcar, ¿ok? 8 gramos de azúcar. Todas esas unidades de medida que yo estoy utilizando, cuando yo las utilizo en una oración, puedo asignarles un número, ¿sí? Puedo decir 2 bolsas, 3 bolsas, 8 cucharadas. Sí les puedo asignar un número, pero el nombre en sí al que yo estoy haciendo referencia siempre sería incontable. No sé si me voy a entender ahí. Sí, entiendo. Vale, perfecto. Ahora, cuando preguntamos cuál utilizamos, ¿sí? En el caso de los nombres contables, nosotros vamos a utilizar el how many, ¿ok? Que traducido al español es cuántos o cuánto, ¿ok? How many, nombres contables. Yo voy a decir, por ejemplo, how many chairs do we have? We have 2 chairs, ¿ok? ¿Cuántas sillas tenemos? Tenemos 2 sillas. Un nombre contable. Ahora, cuando nosotros tengamos un nombre incontable, vamos a utilizar, en español es bastante sencillo porque nosotros decimos cuánto y cuánto, ¿verdad? O cuántos. Y no hay mucha variación. En inglés sí. El how many es para nombres contables y el how much para nombres incontables. Vamos a utilizar el mismo ejemplo del azúcar. How much sugar do we have?
Ok, ¿cuánta azúcar tenemos? ¿Qué me va a responder usted? Me va a responder, tenemos 5 azúcares. No, ¿verdad? Vamos a contestar con una unidad de medida. ¿Cuáles podrían ser esas? Libra, onza. 5 pounds. Podemos decir, we have 5 pounds of sugar. Ok, we have 2 pounds. Ok, o we have 2 bags of sugar. 1 spoon of sugar. ¿Sí? Utilizamos nosotros el how much, pero nuestra respuesta o lo que nosotros vamos a contestar, en este caso va a tener una unidad de medida. No sé si me doy a entender. Yes, va quedando, si no queda claro, díganme, ¿sí? Yo con todo gusto buscamos otra estrategia, ¿sí? A mí me gusta que pregunten y si en algo no queda claro, pues, dígame. Una pregunta. Sí, dígame, Carlos. Pero, y en el caso de que uno dice, ¿quieres un café? Y le dice, sí, ¿con cuánto de azúcar? Ahí sí se puede decir, how many sugar? No, siempre utilizamos no. How much sugar. How much. Porque en esta respuesta, si yo le pregunto a usted, don Carlos, ¿quiere un café? Usted me puede responder sí. Ok. ¿Cuánto de azúcar? Ahora, ese cuánto de azúcar, nosotros en inglés se lo vamos a preguntar como how much sugar. Ok. ¿Cuánto de azúcar? La respuesta que usted me daría, ¿cuál sería? 3 or 4. Ok. 3 or 4, what? 3 or 4? Bags of sugar. Como en el caso de que... Cucharadas. No, así como en un lugar donde uno va a comprar un café. Uh-huh. Y ahí le dan las bolsitas, ¿verdad? Ah, pero esas son unidades de medida también. Sí, porque pero siempre nos dirían how much sugar. Exactamente. Siempre siempre vamos a utilizar el how much, porque estamos utilizando unidades de medida, no estamos haciendo referencia a un número específico, porque el azúcar no se puede contar, ¿sí? No tiene, o sea, la palabra azúcar en sí no tiene un plural, nosotros no podemos decir azúcares. Entonces todo lo que no sea contable, aunque esté en medida, siempre vamos a usar how much. Okay. Eso vamos a hacer. Todo lo que nosotros utilicemos unidades de medida. Por ejemplo, otro ejemplo bastante sencillo. El agua. El agua no tiene un plural. Nosotros no decimos aguas. 2 o 3 aguas, porque es incorrecto. ¿Sí? Nosotros utilizamos unidades de medida. ¿Cuáles serían esos? Una botella con agua, por ejemplo. 1 litro de agua. ¿Sí? Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? ¿How many o how much? How much, ok. Siempre que tengamos un nombre incontable, nuestra pregunta va a iniciar con how much. Si es un nombre contable, nuestra pregunta va a iniciar con how many. ¿Queda claro? Yes, teacher. Vale, excelente, me lleva. Denme un segundo, quiero ver. Dice que yo no sé por qué siento que las clases pasan volando. Lastimosamente, pues ahorita nos tenemos que retirar, porque muchos van a otras clases o van a hacer otras actividades, o ya tienen programadas otras actividades. Así que nos vamos a detener ahorita en esta parte y el día de mañana nosotros vamos a continuar ya con la segunda parte de este tema. Vamos a practicar un poco. Y vamos a desarrollar también, los que no lo han desarrollado, el examen de medio curso, ¿sí? Si tienen alguna consulta sobre un ejercicio, preguntamos mañana sobre ello, ¿ok? Thank you, teacher. Muy bien. Bien, pasen buenas noches todos, cuídense y bendiciones. Nos vemos el día de mañana siempre a las 8 de la noche. Bye, teacher. Bye-bye. Blessings for all of you. Bye. Traiga la soda. Hola, ¿qué dijo? Traiga la soda. Así.
Siempre. Cuídense. Bye bye.